Hablamos, hinchas más queridos de Perú, les traemos las mejores noticias de nuestra Alianza Lima aquí en este canal, así que no se olviden de suscribirse ahora para seguir recibiendo de manera verídica todo lo que sucede con nuestra blanquiazul. No olviden suscribirse ya. Hernán Barcos, el delantero de Alianza Lima, habló sobre el presente del equipo y expresó su pesar por la cancelación del último partido contra César Vallejo. El encuentro programado para el sábado 25 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva fue pospuesto debido a problemas de derechos de televisión, lo que podría tener consecuencias negativas para el equipo. Barcos afirmó que la situación estaba fuera de su control y que apoyaba las decisiones del club, pero seguía trabajando duro para estar preparado cuando llegara su turno. También lamentó la incomodidad de los problemas que están ocurriendo a mitad de temporada y destacó la importancia de resolverlos. Seguidores blanquiazules, dar like es muy importante para que estés al tanto de todos los acontecimientos importantes de nuestra Alianza Lima. Así que ya deja tu like, es gratis, y recibirás las noticias más actualizadas de nuestro equipo. Muchas gracias. Continuando con la noticia. En cuanto a la participación del equipo en el torneo internacional, Barcos reconoció la presión de tener solo un mes para jugar en la Libertadores y señaló que la competencia era saludable y buena para el equipo. Por último, el delantero argentino destacó la importancia de la competencia interna dentro del equipo y afirmó que nadie tenía su puesto asegurado en Alianza Lima. Todos estaban trabajando juntos para sumar y mejorar el rendimiento del equipo. ¿Los aliados y ustedes también están preocupados por lo que está sucediendo con nuestro Alianza Lima? ¿Verdad? ¿Cuál es su opinión? Y dejen sus comentarios porque son de gran importancia exclusiva para nuestro equipo. Somos Alianza Lima y les traeremos noticias en unos pocos minutos cuando estén disponibles.